et hablé dans le téléphone. Me parece que tenemos una cita ineludible, que hay oportunidades tremendas en el teléfono. ¿Por qué lo digo? Porque viene Android, que vemos en la primera línea de este cuadro. Android es un sistema operativo, se dice así, dentro, como puede existir en una computadora, que funciona en un teléfono. Tiene muchas ventajas con relación al iPhone, en el sentido de que el iPhone permite hacer funcionar meramente una aplicación, lo que no es el caso de Android. Además, Android tiene una cierta continuidad con lo que conocemos de la tecnología de Google en Internet. No voy diciendo que es como Chrome, pero hay algo parecido y, por supuesto, funciona muy bien con todas las aplicaciones de Google. Entonces, crear aplicaciones, crear sistemas para Android es algo posible. Además, yo creo que en Internet los que aprenden en este momento el lenguaje HTML5 van a tener un gran futuro. Con el teléfono es un lenguaje dinámico que permite producir los resultados de una aplicación en una página. Entonces puse esos datos para recordar que una persona que tiene lo que se llama un smartphone es una persona que actúa de manera totalmente distinta de una persona que tiene un mero celular. Y que aquí tenemos la posibilidad de una ruptura disruptiva, para hablar del término técnico, es decir, un completo cambio de los paradigmas de comportamientos de las personas. ¿Qué pasa? Hasta ahora la prensa ha mostrado un desprecio fenomenal para el teléfono. No tiene toda la culpa porque también las empresas de acceso al teléfono celular no tuvieron una actitud abierta. Pero tenemos que reconocer que el medio número uno de comunicación en el mundo es el teléfono celular que uno lleva, o el móvil, como se dice en otros países, que uno lleva en el bolsillo. Además, todos los cuentos sobre el pago se solucionan, porque no hay una persona que tiene un móvil en celular sin que existe Operador. un operador y un pago. Es decir, no hay posibilidad de hacerlo de otra manera. Entonces, es un sistema de difusión, de comunicación, donde no hay que preguntarse, que preguntarse lo que es la difusión. Ya existe, ya está en todas partes. Y lo que puse abajo en esa lámina es un poco para recordar que hay un proceso que está en camino. Hemos pasado por una parte de la computadora fija, conectada a un hilo enchufado en la pared, al laptop y ahora al netbook. Es decir, vemos una reducción y un nomadismo creciente de estas máquinas. Por otra parte, vemos una sofisticación creciente de los teléfonos celulares, del móvil, que va hacia una especie de tablet. Hay una convergencia donde habrá un encuentro con algo cómodo, con una buena pantalla y también la posibilidad de utilizar un teclado. Estamos muy cerca de esto. La aparición de Android, de los teléfonos Android, que yo voy hablando de algo que corresponde a que ya está en marcha para en ciertos países, en ciertas marcas, en América Latina, yo sé que es algo para el primer trimestre del 2010. Entonces, estamos en el momento en que los que quieren crear, reinventar el periodismo, tienen que preguntarse, ¿qué hago con relación al teléfono móvil? ¿Qué hago? ¿Cómo vamos a existir en ese medio? Y quizás, ¿qué hago para existir meramente en el teléfono móvil? Y dedicar mis esfuerzos sabiendo que es un dato muy conocido. Una persona que tiene un teléfono móvil
nunca se alejará de más de un metro de ese aparato viviendo durante la noche. No hay otro medio de comunicación que tiene una relación tan íntima con las personas. Bueno, entonces, trabajar en serio para la inteligencia. Por fin, crear nuevas marcas. Lo que puse aquí es un sitio que se llama posterus.com. Si ustedes lo hacen, y es un poco para cerrar esto, para que todos recuerdan que los periodistas se preguntan, ¿qué hacemos? ¿Qué va a pasar con mi medio de comunicación? ¿Sería posible crear algo? ¿En qué dirección tengo mi futuro? Y aquí tenemos una tecnología que es no, nada, nada fenomenal. Por favor, si lo visitan, no van a pensar que alguien de la fundación le ha dado, le ha vendido una maravilla. No es una maravilla. Pero es un sitio que dice a la gente que viene, bueno, primero tiene que registrarse. No, no. Y ponen una línea roja, no hay que registrarse. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, meramente mandar un mail. Usted manda un mail con cualquier contenido. Puede ser texto, puede ser foto, video, un fichero de sonido, bueno, cualquier cosa. Usted me manda un segundo mail. Bueno, ya tiene un medio de comunicación en la red. Es decir, basta con tener un buzón electrónico, basta con mandar un email y de pronto usted tiene una. Usted de pronto tiene, ha creado un medio de comunicación. ¿Qué hace decir esto? Hace decir que cuando dentro del periodismo uno, hay esos debates sobre el futuro, en el público hay una herramienta tan sencilla como mandar un mail para decir no, pero usted ya creó su medio de comunicación. Entonces, bueno, yo creo que la idea de crear una nueva marca que puede parecer algo exótico, algo que sorprende a todos, ¿no? Usted puede crear esto, buscar publicidad a través de los sistemas de Google, de AdWords y de AdSense. Es tan sencillo como comprar un billete de tren o de avión por internet. Es decir, hay que preguntarse de verdad si es posible crear algo. Y lo digo por una razón muy sencilla, muy obvia. Es que el futuro del periodismo, yo no creo que sean las grandes instituciones, por el momento lo demostraron, que van a encontrar el camino para los jóvenes periodistas. Pero casos de jóvenes periodistas que tomaron la decisión de meterse en el camino y que consiguieron existir. Y después, bueno, la vida es una mezcla, la vida profesional periodística es una mezcla de muchas cosas. Conocemos periodistas que hacen radio y prensa escrita a la vez, que tienen un blog, que también escriben en un diario, que tienen una vida profesional múltiple. Es muy, muy posible, es algo que se puede intentar decir, soy periodista en esto por una parte y por otra parte soy bloguero, tengo mi pequeño medio de comunicación para expresarme. Es decir, la pregunta, ¿podemos reinventarnos? No es una provocación, es una proposición muy realista en este momento.